El primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Ayer hablábamos del Señor Jesús victorioso, porque está en el Salmo 24. En el Salmo 16, previamente, también se anuncia su resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nicodemo y José de Arimatea, dos amigos secretos de Jesús, fueron y lo llevaron al cuerpo del Señor Jesús a la tumba, lo envolvieron en telas, el sudario, pusieron algunas especies aromáticas, algunos perfumes, cerraron la tumba, el emperador o el gobernador romano puso un sello, puso una guardia, había 16 soldados, 4 grupos de 4, era la guardia romana. Pero cuando llega el primer día de la semana, un ángel mueve la piedra para mostrar que adentro no está el que estaba. Los soldados huyen espantados. Y cuando las mujeres van a tratar de seguir ungiendo el cuerpo de Jesús porque pasó el día del reposo judío, se encuentran con la piedra corrida y dos varones, dos ángeles que le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Cuando yo te hablo de Cristo, te hablo de un Cristo que resucitó, que vive, que quiere vivir en tu vida, que vive en la vida de sus hijos, que está en medio de sus hijos y que quiere vencer al mundo, a la humanidad, bendecir a la humanidad con su presencia. Recibir a Cristo es la mejor decisión que se puede tomar, porque uno se enrola en las filas del Todopoderoso, del Vencedor, del Resucitado Salvador. Yo te invito a que vengas a Cristo y le recibas como tu Salvador. Que Dios te bendiga.